¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva semana aquí en Rally Show. En esta ocasión le toca el turno al regional de Trepadas, que visitó la localidad de Santa Rosa de Calamuchita. Vamos con la presentación junto a Mediterráneo, concesionario oficial Renault. Mediterráneo, concesionario oficial Renault, Avenida Castro Barros, esquina Carafa, teléfono 414-8100. Mediterráneo, estamos cerca. Les aconsejo que sube el volumen para presenciar todo el sonido ambiente de Regional de Trepadas, clase por clase y toda la información. Se disputó la octava fecha del Campeonato Regional de Trepadas en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita. 67 fueron las máquinas que se hicieron presentes. Vamos a clasificar en Arenero Fuerza Libre, quien vemos en imágenes. Se llevó la victoria y, lo más importante, el campeonato de esta temporada 2014. Hablamos de Walter Cuello, navegado por Agustín Ferreira, con una victoria empleando un tiempo de 36 minutos 3 segundos. Llegó con algunas posibilidades del campeonato, no le alcanzó, pero es muy meritorio lo que ha realizado en esta temporada 2014. El subcampeonato le correspondió a Martín Rodríguez junto a Paula Nievas, que culminaron segundo en este rally de Santa Rosa de Calamuchita. Completó el clasificador
el piloto de La Falda, Nicolás Dumont, navegado por Emiliano Piazza. Queremos aprovechar para agradecer a la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita y a todos los organizadores por lo bien que se comportaron con toda la producción del equipo de Rally Show. En momento de la primera pausa, un minuto, ya volvemos, no se vaya. Si estudias, viajas. Si educas, viajas. Si trabajas donde se educa, también viajas. Y no pagas, no pagas. En Córdoba estudias. Que si estudias, tu viaje es gratis. 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 A Refinish Color, taller de chapa y pintura. Especialistas en vehículos Toyota. Avenida Colón 4345, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 484-5029. Estructuras Universal Sociedad Anónima. Galpones y tinglados. Techos para estaciones de servicio. Construcciones metálicas y aluminio. Herrería de obra. Estructuras Universal. Avenida San Martín 267, Colonia Carolla. H&F Automotores, más de 50 años al servicio del cliente. Camiones, pickups, autos, compra, venta, consignaciones. Alem 1060, teléfonos 471-1069, 474-5144. Complementos Dupont, le ofrece el mejor producto para su taller de chapa y pintura. Complementos Dupont, Graham Bell 2042, Matienzo, teléfono 465-6040. Y en Barrio San Vicente, en San Alberto 1259, teléfono 441-9555. Complementos Dupont. Sebastián y Franco Balmaceda agradecen a los siguientes auspiciantes: Lubricentro Vélez, Modesto, Parrilladas y Pastas, JT, Repuestos Volkswagen y Chevrolet, H&B, Cerrajería del Automotor, Mundo Repuestos y Mega Salud. La Esquina del Carburador te presenta la oferta del mes. Carburador Brosol Pirburg, 2.990 pesos. La Esquina del Carburador, Monseñor Pablo Cabrera, 3.400, esquina Oribe, teléfono 477-0546. Seguimos desarrollando lo que sucedió con la octava fecha del Regional de Trepadas en su visita a Santa Rosa de Calamuchita. Mediterráneo, concesionario oficial Renault, Avenida Castro Barros, esquina Carafa, teléfono 414-8100. Mediterráneo, estamos cerca. Momento de la categoría A1. Donde más numerosa fue en este rally de Santa Rosa de Calamuchita. Con algunos pilotos presentes del rally provincial, como vemos en imágenes, Leonardo Gariglio hacía su primera presentación dentro de esta temporada 2014 y, como dice el título, espectáculo garantizado para lo que fue esta nueva fecha regional de Trepadas. Se llevó la victoria Leonardo Gariglio junto a Mario del Riego, ganando la general también, con acumulado de 32 minutos, 33 segundos. Yeah.
la segunda posición, pero lo más importante, que se volvió a llevar la corona en esta temporada 2014 para Río Tercero. Hablamos de Diego Baudino, navegado por Federico Bugallo. Presente del campeonato provincial de rally, en esta ocasión con este Volkswagen Gol que vemos en imágenes. Agustín Barrandegui venía peleando codo a codo con Leonardo Gariglio, pero un retraso en un arenero lo llevó todo el tramo de Amboy, Santa Mónica, y lo dejó en la tercera posición a 6 segundos 5 décimas de Diego Baudino, y se tuvo que conformar con la tercera posición. Esta vez ha sido navegado por Luis Rodi. La cuarta posición, con una muy buena tarea realizada en esta octava fecha. Hablamos de Juan Salas, navegado por Matías Conejo Yandón, que llega con posibilidades en Villa del Soto para conseguir el subcampeonato de esta temporada 2014. Terminó con un susto al finalizar el último especial del día domingo. Quinta posición y gran tarea para Ernesto Piovano, junto al de este Fiat Palio, navegado por Fabricio Quistapase. La sexta posición les correspondió al piloto de Jesús María, Sergio Agüero. Séptimo lugar, José Fisogni, gracias a la calcomanía de Rally Show, pudo completar la clasificación junto a Edgar González. No era el resultado que él esperaba. Espera revancha para lo que se viene en Villa del Soto. Octavo lugar para el representante de Córdoba, Gustavo Soto, navegado por su padre Hugo. La novena posición en esta categoría 1, que vemos en pantalla, Horacio Díaz, navegado por Pablo Scarabelli con este Volkswagen Senda. Décima posición para otro representante de la marca del Rombo, hablamos de Richard Brusa, y la décima primera colocación para el representante de Córdoba, Pablo Cid. Completaron el clasificador en esta categoría A1. Décima segunda posición para el regata de Raúl Monier. Décimo tercero, Rodolfo Santillán. Y culminó en el 14º lugar
el Fiat Palio de Ezequiel Tejedor. Momento de hablar de la categoría N1, que vemos en imágenes, no se hacía presente de la primera fecha en Villa del Lique. Volvió con todo aquí en Santa Rosa de Calamuchita y se llevó la victoria Cristian Basile, navegado por Rubén Volatti, con un acumulado de 34 minutos 43 segundos. Segunda posición, pero lo más importante, que se coronó campeón de esta temporada 2014, el de Villa María, Franco Drudi, navegado por Norberto Echeverría. Finalizaron este rally de Santa Rosa de Calamuchita a 8 segundos del ganador, Cristian Basile. Tras una penalización, se tuvieron que conformar con la tercera posición los hermanos Enrique y Sergio Micolini con este Fiat Siena. Queremos recordar que entre Cristian Basile, Franco Drudi y Enrique Micolini dieron un gran espectáculo en esta categoría N1. La cuarta posición y ahora espera por Villa del Soto para ver si consigue el subcampeonato. Hablamos de José Vidales, navegado por Matías Cardano. El quinto lugar en la N1 le correspondió al Fiat Siena de Oscar Loza, navegado por Huartel Vega. Sexto lugar para uno que debutaba en Santa Rosa de Calamuchita, el Volkswagen Senda de los hermanos Agustín de Gano y Maximiliano de Gano. No tuvo un buen fin de semana aquí en Santa Rosa de Calamuchita. Algunas salidas de camino y en el último tramo, rotura de motor en este Volkswagen Gol. Pero hablando con ellos, se preparan a full para la última fecha en Villa del Soto para conseguir el subcampeonato de esta temporada 2014. Hablamos de Sebastián y Franco Balmaceda. Segunda y última pausa, no se vaya, queda mucho material por compartir, ya volvemos. Cristian Amil agradece a las siguientes firmas: El Pentágono, Cooperativa Horizonte, Casa Urbisablia, Editorial Alejandría y Establecimiento Mansilla, que lo acompañan en este 2014 en el Rally Regional de Trepadas. A Refinish Color, taller de chapa y pintura, especialistas en vehículos Toyota, Avenida Colón 4345, Barrio Alto Alberdi, teléfono 484-5029. Complementos Dupont le ofrece el mejor producto para su taller de chapa y pintura. Complementos Dupont, Graham Bell 2042, Matienzo, teléfono 465
4535-6040 y en Barrio San Vicente, en San Alberto 1259, teléfono 441-9555, complementos DuPont. Gabriel Ceruti y Luciana Pelosi agradecen a Grillo Paint, servicio de carrocería, Marcelo Cuevas Automotores, .com, gráfica, Power by Gato, motores de carrera, Ford Roque, Wax, productos para el automotor, que lo acompañan en esta temporada 2014. Estructuras Universal Sociedad Anónima, galpones y tinglados, techos para estaciones de servicio, construcciones metálicas y aluminio, herrería de obra. Estructuras Universal, Avenida San Martín 267, Colonia Carolla. H&F Automotores, más de 50 años al servicio del cliente. Camiones, pickups, autos, compra, venta, consignaciones. Alem 1060, teléfonos 471-1069, 474-5144. El piloto Marcos Duto agradece a Boca Neumáticos, Lubricar Sociedad Anónima, Tornería Domínguez, Netair Sociedad Anónima, Masegral SRL y Llantas Río Cuarto, empresas que lo acompañan en esta temporada del Rally Regional de Trepadas. La Esquina del Carburador, con sus nuevos productos, limpieza de inyectores con control por pulsador de 6 segundos para alta gama, repuestos nuevos, bobinas, paso a paso y recambio de cuerpo mariposa. Vamos a presenciar lo que sucedió con las clases menores del Regional de Trepadas. Clase por clase y toda la información. Mediterráneo, concesionario oficial Renault, Avenida Castro Barros, esquina Carafa, teléfono 414-8100. Mediterráneo, estamos cerca. Hablamos ahora de la categoría N2, segunda victoria consecutiva para este piloto que vemos en acción. Gabriel Ceruti, navegado por su esposa Luciana Pelosi, se llevaron la victoria aquí en Santa Rosa de Calamuchita con un acumulado de 37 minutos, un segundo. Finalizaron a 7 segundos del puntero Gabriel Ceruti. Ahora es el puntero con 88 puntos. Hablamos de Marcos D'Antona, navegado por Maximiliano Alem, que se llevaron aquí en Santa Rosa la segunda posición. Gran tarea para quien vemos en imágenes. El piloto de Córdoba, Alejandro Chicho Tejedor, navegado por Juan Salgado Nash, se llevaron la tercera posición. Con este cuarto lugar, ahora es el escolta de Marcos D'Antona. Cuarta posición, decíamos, para el de Río Tercero, Gabriel Zaninetti, navegado por Pablo Faristoco. La quinta posición en esta categoría N2 le correspondió al de Villa María, Marcelo Galoni. Sexto lugar para Pablo Galastegui. Séptima posición para el de Villa Carlos Paz, Mariano Colla. Octavo lugar para el Volkswagen Gol de Carlos Vega. Completaron el clasificador. Novena posición para otro villamariense, Fernando Clemente. Y décimo lugar para el Forca de Sergio Galastegui. Momento de hablar de la categoría más chica, la A5. Como dice el título, poderoso el chiquitín. Gran victoria para Cristian Amil, navegado por Mauricio Nievas. Con este Fiat 1 emplearon un neto de 38 minutos, 38 segundos.
La segunda posición se fue para Río Cuarto, en manos de Marcos Dutto, navegado por su hermano Alberto. Segunda posición, y cabe recordar que en la última fecha peleará por el subcampeonato. Esta vez la hizo de local, se le quedó con la tercera posición. Hablamos de Esteban Ibáñez junto a Mauricio Torres, que con este resultado es el puntero del campeonato y espera en Villa del Soto levantar las copas y festejar el campeonato de esta temporada. Cerraron el clasificador en esta categoría A5, cuarto lugar para el 128 de Ever Cervellera y la quinta posición para el de Villa Dolores, Héctor Oliva. Punto final para estos 30 minutos aquí en Rally Show. Nos volveremos a encontrar la próxima semana, más precisamente el jueves, a las 20:30 horas, aquí, por la pantalla de Show Sport. Muchas gracias, chau.